Eso va a hacer que entre mucho más capital. O sea, no voy a entrar en temas educativos y todo eso, pero macroeconómicamente, por supuesto, la dirección es clarísima en forma positiva, pero digamos todavía existe una brecha, un gap importante. Obviously, part of the whole story of the development and the reform efforts is the mobilization of capital, and the development of a local investor base as well is clearly part of that. The government, the administration has taken many steps to facilitate the mobilization of domestic capital. A recent capital markets bill is part of that entire effort. Marcos, perhaps you can tell us a little bit about the impetus behind that reform, where it stands today, and what expectations are on the back of it. Sí, gracias. Sí, claramente el desarrollo del mercado de capitales es uno de los objetivos estratégicos del gobierno. Ahí rescato lo que dijo José Luis. El objetivo final es reducir la pobreza y reducirla en una forma sostenible. Y claramente para que eso ocurra tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber un mercado financiero. Y el mercado de capitales, sin dudas, es una herramienta clave, y hay mucho por desbloquear, ¿no? Esta reforma que está en el Congreso nos permite desbloquear muchos inhibidores que son clave para desarrollar segmentos, uno por uno. Por ejemplo, en lo que es el financiamiento PYME, hoy no tenemos funcionando un mercado de factoring. Y en la reforma que está en el Congreso, por ciertos cambios en el segmento, pensamos que va a crecer fuertemente. Es un potencial que estima el Ministerio de Producción de un 3% del producto, que es mucho. También, por ejemplo, pensando en las pymes o las SMEs, estamos desbloqueando los fondos cerrados. Los fondos cerrados hoy por un problema tributario no están en la Argentina, hay solamente 300 millones de dólares. En la región están en un 5% del producto, así en promedio. Estamos hablando de un potencial de 30 mil millones de dólares, y los fondos cerrados son muy buenos para el financiamiento de la economía real en todo el país. Y no solo hablando de pymes, sino de grandes compañías, para desarrollar clústeres regionales por industria. Esto la ley lo permite desbloquear. El tema de vivienda es enorme, es muy importante. Se estima que hay un déficit de hasta 2 millones de viviendas en la Argentina, y los bancos están haciendo un muy buen trabajo en originación, pero no van a poder seguir si no tienen forma de descargar esas carteras en el mercado de capitales, y la reforma que está en el Congreso permite que eso ocurra. Y así, bueno, podemos seguir. También hay mucho en la ley que es la reforma del regulador. Sobre todo en la mejora de la gobernanza, ¿no? La mejora en la gobernanza, por ejemplo, este artículo 20, que hace que el regulador pueda intervenir compañías. Hay algunos problemas en el sistema de tender offer de la OPA. Hay temas de voting rights de los inversores, que estamos mejorando con la ley para que haya mejor gobernanza, y eso va, sin dudas, a favorecer el desarrollo de una base de inversores y el crecimiento de la inversión de equity. Otro tema que no hay en Argentina, que es de enorme relevancia, es financiamiento de largo plazo en pesos, ¿sí? Que claramente, para que este mercado madure verdaderamente, tiene que haber fondeo de largo plazo en pesos. Y para eso, bueno, tiene que haber, sin dudas, una menor inflación. Es decir, acá tiene que converger lo que está haciendo el gobierno, y estamos nosotros listos. Y la reforma tributaria, en realidad, que se aprobó en diciembre, permite mejorar las exenciones o las deducciones para que se cree el mercado de seguros de vida, retiros voluntarios y fondos. Así que hay mucho potencial por desbloquear con esta ley. Y bueno, está siendo votado en estos días en el Senado, y va a tener que volver a diputados por unos pequeños cambios, pero somos muy optimistas que en breve va a estar aprobada la ley. Some people will argue that without the fundamental reform of the Public Pensions Authority, the impact of this particular bill will be less than otherwise, and that in fact a meaningful reform of ANSES should be a priority goal. Can you just explain to us, how you view that question, and what the expectation should now be in terms of a deeper reform of ANSES, or even the prospect of privatization?
Sí, bueno, no es mi ámbito de competencia lo que se haga con la ANSES, pero estamos asumiendo que eso no sucede. O sea, creemos que el mercado se puede desarrollar independientemente de que eso ocurra. Y hay un enorme potencial. Sin la reforma que está en el Congreso, ya el mercado ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. El market cap se duplicó. La base de inversores de fondos de inversión creció de 120.000 a 400.000. Una cuenta que hacemos, que nos parece muy importante, es cuánto aporta a la economía el mercado de capitales. Es una cuenta que hacemos en la CNB y es cuando uno mide la variación de stocks, de deuda, de financial trusts, cuando uno mire, por ejemplo, la emisión de acciones primarias, donde hay un cash-in, y miramos la variación en 2 años, fueron más de 9.000 millones de dólares. Cuando uno suma con la variación de crédito del Banco Central, estamos agregando casi 30% del aporte a la economía del mercado financiero, que es bastante, y esto sin la reforma legal, ¿no? Claramente, por ejemplo, el Tax Amnesty generó más de 120 millones de oportunidades de traída de dinero a Argentina, y eso está ocurriendo. Por ejemplo, los assets under management de los fondos comunes de inversión se duplicaron de 15 a 30 mil millones de dólares. Entonces, por supuesto que todas las reformas son bienvenidas, pero creemos que el mercado tiene mucho para hacer por su cuenta y por desarrollarse, pensando en atraer toda la inversión argentina y extranjera. Thank you. Katia, perhaps you could comment a little bit about the capital markets reforms that are taking place here and the likely emergence of a local institutional buyer base, both for domestic securities and possibly even for infrastructure. The local markets is fundamental. It will reduce volatility. It will allow Argentina to absorb more of any external shocks. And this is something that Mexico has done very well. And it has allowed it to weather a lot of storms, whether externals or internals. Also, one other point is not just overall the market, but there is a lot of capacity internal that would allow the government to fund itself versus the external indices. So there's a lot more local market, local currency capacity versus the external. It's external NB capacity that it has used. So for us, it's been fundamental to play an important role in developing the local markets, in bringing issuance into the local markets, but also in bringing international investors to play in the local markets. The local markets will not be significant unless we convince the key players to invest in Argentina in the local markets. It's fundamental, all the reforms that are taking place, and also I'm very optimistic that it will happen. This is the last of the three reforms that will take place for now, and all of the competitiveness is fundamental to attract investments. And it's as we said, we need the infrastructure is an ambitious project. It's a good one, but it is ambitious. So we need all sources of funding, including the local markets, which we are working on, and we think it is fundamental for infrastructure, but also for the stability of the country going forward. Thank you. Obviously, another area which is a key part of the puzzle for the longer term, strategically for Argentina, is the energy sector. If we could hear from you, Daniel, a little bit about the expectations now that Argentina can reach the $10 billion a year number that's needed for Vaca Muerta alone, and what more needs to be done to lure capital into the sector, especially given lingering concerns of legacy issues in the sector in the prior administration. So how have those issues now been overcome, and what is the government doing to rebuild trust with the international kind of energy major energy sector players? Okay,
Well, let me do this in Spanish, where viniendo de la macro y tratando de resumir algunas de las ideas que he escuchado de los otros panelistas, ustedes saben que muchos de nosotros en el gobierno venimos del sector privado, la mayoría, venimos de trabajar toda nuestra vida en el sector privado. En mi caso personal, trabajé más de 30 años en ExxonMobil, pero eso nos ha enseñado muchas cosas. Una de las cosas que yo aprendí en mi vida profesional es que los inversores invierten cuando hay al menos tres condiciones. Hay un marco legal, regulatorio, que asegura que la inversión no se va a perder por una decisión discrecional de un gobierno. Hay una estructura de precios que recompensa la inversión y que es predecible. Y tercero, hay grandes oportunidades. Bueno, en el sector energético lo que nosotros hemos hecho es esencialmente eso. Hemos tratado de reconstruir la estructura legal y regulatoria. En diciembre del 2017 terminamos con la normalización del Ente Nacional de Regulación Eléctrica y del Ente Nacional de Regulación de Gas, que son los dos entes, las dos agencias que deben regular el mercado eléctrico y el mercado de gas. Lo hicimos siguiendo la ley, enviando nuestros candidatos al Congreso. El Congreso los aprobó, ambas agencias están funcionando. Hemos sido muy cuidadosos en cumplir exactamente con todos los pasos legales porque creemos que un legal framework es esencial para la inversión. Así que desde el punto de vista del tema legal, creo que tenemos un contexto en donde se puede invertir con seguridad. El segundo tema es la estructura de precios. Recibimos una estructura de precios de energía con subsidios que eran más del 3% de GDP. Y a pesar de que en una Argentina pobre es muy difícil reestructurar los precios, creemos que hemos logrado cambiar la estructura de precios de electricidad y gas natural, incluyendo una tarifa social que permite que el sector de la sociedad que no puede pagar el full cost reciba energía a un precio que puede pagar. Ahora, todo el resto de la sociedad ha visto, y en muchos casos con desagrado entendible, que hemos aumentado significativamente los precios de la energía para cubrir el costo de energía. O sea, la estructura de precio actual está definida, están definidos la estructura de precio de los dos próximos años. Estamos avanzando hacia mercados libres. El mercado de petróleo es libre desde el 1 de enero de este año. El mercado de gas está reestructurado con un acuerdo entre productores que le venden a los consumidores ahora desde el 1 de enero. Avanzamos hacia mercados libres donde los productores y los consumidores establezcan el precio al cual van a transar los bienes y nosotros no hagamos nada, porque el gobierno no